Promoviendo Desarrollo es una presentación exclusiva de MIL Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Laibe, Casinelli, Universal, Aceite Sau, Puratos y Aceite Ideal. Porque te brindamos productos de alta calidad, nutritivos y saludables, que te ayudan a mejorar tu calidad de vida. Encuéntralos en tu bodega favorita, tiendas, autoservicios o supermercados. Somos MIL Distribuidora. El boom culinario del Perú no es exclusivamente para personas que comen carne. Hoy en día las opciones para los denominados vegetalistas han crecido considerablemente en el país y Tarapoto no es la excepción. Cristina Ramírez López, licenciada nutricionista de Tarapoto, con la ventaja que le otorga su profesión, lleva adelante desde hace unos meses un proyecto gastronómico. Nos referimos a Vidax Vegetariana Restaurante, que nace para brindar un servicio de alimentación saludable acompañado de la asesoría nutricional. Es muy importante ahora voltear la mirada hacia una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque de eso depende la salud de la población, ¿no? Y hablando a nivel personal, yo soy lo que como, eres lo que comes. Entonces, debido a tanto atropello a la naturaleza, a la salud, nosotros nos vemos en la obligación personalmente de volver a alimentarnos de una forma más natural, volver un poco al pasado, ¿no? Esa es la base, ¿no? Empezar a cuidar nuestra salud, empezar a cambiar de hábitos, empezar a mirar una vida más saludable que incluye alimentación saludable. En la actualidad aún existe un preconcepto de la comida vegetal, como por ejemplo que no tiene sabor, lo que según la nutricionista y propietaria de Vidax, eso no es verdad. Las personas no están acostumbradas a acudir a un restaurante vegetariano porque se tiene la idea, el preconcepto de que comida vegetariana, dieta, no tiene sabor, no me gusta, ¿no? Porque los peruanos tenemos nuestra manera de consumir los alimentos, pero en Vidax Vegetariana nosotros hacemos una combinación de la comida tradicional peruana, la comida criolla, con alimentación saludable, ¿no? O sea, nuestra comida tiene base. ¿Qué es base? Usamos nuestros condimentos, que son ajo, cebolla, tomate y hierbas. Otra cosa no usamos, ¿no? Pero usamos en cantidad como para que al hacer un guiso o un saltado, un estofado, tenga sabor. Si usted quiere salir de las dudas, en Vidax te ofrecen un buffet variado con el sabor de la comida criolla tradicional. La persona que viene acá va a encontrar un buffet variado, donde va a encontrar sabor y, bueno, mucho color, porque hay muchas ensaladas. No hay un buffet lleno de ensaladas, aparte está la sopa, aparte están los segundos, pero todo tiene una base criolla. No es una comida solo con sal, sin aceite, no. Nosotros no trabajamos así, porque la idea es que venga la persona que le gusta consumir vegetariano, venga la persona que también una vez a la semana de repente dice, es que hoy vamos hoy día a comer comida vegetariana, y se vaya contento. No es que le vamos a servir un plato, no. Va a venir y va a elegir, quiero esto, 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 y se queda con lo que más le gusta. Esa es la opción que nosotros estamos brindando a la población. Tenemos un menú cíclico de un mes de 30 días, o sea, lo que se da hoy día no se repite en 30 días, ¿no? Para no cansar al cliente que es asiduo, muchas veces vienen, tenemos ya clientes, ¿no? Por ejemplo, lo que todos los días usted va a encontrar un buffet de ensaladas, ¿no? Un día es tomate, por ejemplo, color rojo intenso, al día siguiente es rabanito, al día siguiente es beterraga, cuando se da cuenta es rojo. Otro día encuentra lechuga, otro día encuentra espinaca. Entonces vamos variando en cuanto de verduras que son frescas, ¿no? La persona viene y coge lo que más le gusta, echa un aliño básico de limón y sal y luego pasa a recoger su sopa. Todos los días tenemos sopa, chupes,
cremas de verduras, el inchicapi, que es muy común en nuestra zona, no es parte de nuestra cultura alimentaria. Luego tenemos los segundos, usamos arroz integral, tenemos refresco e infusión. El refresco es de fruta y con stevia, no usamos azúcar. Y luego los segundos usamos arroz integral, ¿no? Y los guisos, como le digo, que tienen una base criolla, mucho ajo, cebolla y tomate. Si cree que comer comida vegetariana es cara, se equivoca. Los precios están al alcance de su economía. Nosotros tenemos un precio que es lo del mercado, 10 soles. Es un menú que usted encuentra en cualquier parte de un restaurante del centro. Es el mismo precio que estamos manejando acá, ¿no? No tenemos por qué hacerlo más caro porque es parte del plan, ¿no?, de la empresa, ¿no? Cristina Ramírez López confirma que en Tarapoto ya existen personas que están cambiando de hábito, es decir, alimentarse saludablemente. Hay un despertar, de verdad que las personas se están preocupando, empezando a preocuparse por su salud, ¿no? Vienen jóvenes que quieren verse mejor, vienen personas mayores, adultos mayores que también quieren cuidar su salud. Hay una gran afluencia de público, ¿no? Están viniendo, estamos dando a conocer el servicio por medio de las redes sociales y estamos teniendo respuesta. Más allá de una actividad económica, lo que Vidax tiene como objetivo es brindar salud a las personas. El objetivo de Vidax Vegetariana es brindar salud a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Eso es nuestra meta. Nosotros queremos eso, ¿no? Que la persona que venga acá sienta que estamos cuidando su salud. Eso es lo primero que buscamos en la persona que viene. Si usted, amigo televidente, quiere probar la sazón de una comida sana, no dude en visitar Vidax Vegetariana Restaurante en Tarapoto. Nosotros estamos ubicados en Nicolás de Pierola 135. Estamos frente a la clínica Corpomédica, a la altura de la quinta cuadra de Girón Leguía y también de la quinta cuadra de Girón San Martín. Allí frente a Corpomédica está nuestro restaurante y los esperamos de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Promoviendo Desarrollo fue una presentación exclusiva de M&L Distribuidora, distribuidor exclusivo de los productos Laibe, Casinelli, Universal, Aceite Sao, Puratos y Aceite Ideal.